Hoy, futuras leyendas de Clash Royale. ¡Hay actualización! ¡Chingada madre! ¡A huevo, futuras leyendas de Clash Royale! ¿Cómo están? Un saludote a todos. Los saluda Sainz Martínez desde el canal de todos ustedes. Y bueno, chamacos, hoy hay actualización. Eso es lo que parece, eso es lo que he visto yo en Twitter. Y bueno, ya saben que es la nueva bola de hielo, los chanchitos, nuevos emoticones, todo eso, que no he hablado de nada de eso en el canal. Pero hoy vamos a entrar. Ya actualicé el juego, ya lo abrí, no lo he querido utilizar. Vamos a ver de a cómo nos toca, ¿ok? Vamos a ver de a cómo nos toca, qué va a pasar. Y bueno, para que, antes que nada, una oferta especial. Y mira, un cofre más oro, más reacciones por su 379 varos, chamacos. 379 pesos. Oro más reacciones, lote de reacciones, 59. Ok. Bueno, pues está bien. Vamos a ver, vamos a iniciar tantito antes que nada las compras, ¿ok? 100.000 de oro más un cofre legendario son, que serían 140.000 de oro más 59 pesos de las reacciones, ¿no? Entonces estamos hablando que, por ejemplo, 100.000 de oro te costarían 4.500 gemas y 40.000 de oro serían... pon tú la mitad de esas 4.000, pon tú 2.000 gemas, serían 6.500 gemas. 6.500 gemas que podrían ser 949 pesos. Solo en gemas. De entrada, ahí sí está bien. De entrada, ahí me parece más balanceado, sacando cuentas a grosso modo, porque habría que sumarle todavía las gemitas de, o bueno, lo que te cuestan 59 pesos, que no puedes comprar 59 pesos, tienes que comprar 500 gemas más, serían 100 pesitos más, serían 1050 varos, güey. 1050 varos si quieres todo el paquete completo, tal cual. Y ahora vemos que, bueno, por aquí está el desafío de puercos reales y bola de nieve. Ahí está, le podemos unirnos gratis. No entiendo bien de qué se trate. Y dice, elige tu mazo y juega con dos cartas nuevas, los puercos reales, ok. Y bueno, hasta ahí vamos a agarrar aquí, vamos a completar las misiones. Y bueno, no les voy a hacer tanta a la jalada. Lo que sí voy a hacer es, hoy me voy a comprar esto de lote de reacciones. Vamos a practicarlo. Y chamacos, voy a editar rápidamente el video hoy. Y bueno, se me hace que vamos a sortear para mañana una tarjeta Google Play de 100 pesos para que quiera comprarse los emoticones, lo haga. Vamos a hacerlo, voy a poner un tweet y voy a ponerle ahí varias citas y ya escogeríamos el ganador, ¿ok, chamacos? Pero ya tenemos los nuevos emoticones, me alegra, no sé dónde chingados los pueda ver, pero bueno, no sé. Les digo, estoy todo emocionado, güey. Mira, ya alguien, Supercell ya tiene la... ¡Ah, no mames! ¿Cómo le puedo donar? Ah, y todavía la doné. O sea, ¿alguien sabe por qué las puedo donar? Güey, ¿qué pedo? Díganme si esto es un bug, güey. Miren. Voy a reiniciar, la verdad. Vamos a reiniciar esto, sí. Y voy a reiniciar el juego. Se ve raro, la verdad. Nueva actualización, hasta ahí, genial, todo. Y vamos a ver,
¡Ah, chinga! A todos nos salieron los puercos. A todos les salió esto, güey. Díganme. Yo no sé por qué las tengo, güey. ¿Y los puerquitos reales? ¿Por qué tengo las bolas de fuego, güey? La bola de fuego, la bola de nieve. Bueno. Ahí apareció, ahí está. Ustedes lo vieron, acababa de entrar. Aquí dice que me prepare un mazo. Yo me voy a llevar un mazo de Lockbait. Y, ah, no, es de elección. Voy a agarrar veneno. Voy a agarrar los... voy a agarrar el príncipe oscuro. Pillos. Montapuerquitos. Vamos a probarlos. Yo creo que mucha porquería la podríamos hacer. A ver qué tal nos va, chamacos. Uf, qué miedo y qué nervios. Vamos a salir con el gigante. ¿Y aquí qué hago? No sabía si poner los pillos o poner el príncipe. Y aquí vamos a tirar los pillos. Ok, las pillas me van a quitar a los... Muy bien. No quiero tirar nada más. Y bueno, yo creo que... Ahí está. Ahí va. No es la super defensa, no es lo mejor, pero tengo las dos cartas nuevas. Vamos a tirar a los montapuerquitos. Y me espero. Sí, ya. Montapuerquitos, que golpeen los puercos reales. Son una salvajada esos puercos. Uy. Me interesa que muera sobre todo la mosquetera. La mosquetera. Creo que me adelanté ahí con mi... ¡Oye, esa mosquetera! ¡No ha muerto! ¡Muere, mosquetera! ¡Ah! ¡Vean! ¡Qué padre! Porque ahora se ve dónde sale el bárbaro. El bárbaro que me va a ayudar a tanquear. El montapuercos que ya me pegó. Pero ya tiramos torre. Ya tiramos torre. Yo hasta ahí la voy a dejar. Él ya me tiró la torre de la... De la izquierda. A ver, yo no quiero empezar perdiendo esta maíz. Vamos a tirar aquí. Vamos a venir con Tokio. Lo bueno es que tiene los electrocutadores a mi gusto. A mi gusto es bueno porque... Mira toda la porquería que vamos a alcanzar a meter aquí. Chamacos, yo creo que esta sí la gano, güey. Ah, el gigante ya va muy, muy debilitado. A ver si podemos tener algo que sí. Uy, bien, bien. Tiremos el electrocutador por el otro lado. Ya no los debe tener el enciclo. Voy a tirar esto por aquí así. Y voy a tirar al gigante. Y en cuanto pueda, voy a tirar el montapuertito. En cuanto pueda voy a tirar los montapuertitos, voy a tirar el veneno, es mucha porquería. Yo creo que ya la hicimos, chamacos, en los montapuertitos. Y empezamos con el pie derecho, chamacos. Hasta el momento vamos bien contra Gonzi. Vamos a ponerle así, manita. ¡Victoria, papá! Ok, ya está. Ni siquiera he visto qué de oro me da. Tesla. Yo creo que el Tesla. Ay, güey. Los montapuertitos. A ver, vamos a probar. Arquero mágico. Estos. Tengo que distraer al mini peca. Guay, le di mucho. Le di muchas cosas. Oye, esos montapuercos cuestan 5.
Chiefs, vaya que cuestan, pero también vaya que son una nueva win condition, una condición que te, una carta que te puede permitir ganar. Bueno, vamos a poner eso. A ver por qué depende del lado izquierdo. Uy, peligro. Peligro, chamacos. Se los estoy diciendo, peligro. ¡No! ¡Hemos morido todo! ¡Corran! ¡Ah! Oye, pero las mosqueteras del lado derecho ya metieron bastante caña. Eso me deja tranquilo. Además, ya gastó su mini peca. Hace falta el leñador. Entonces, a Westinghouse. Pero no te vamos a dejar. ¡Uy! ¡Qué daño me ha hecho ese mago, eh! Ahí está. Creo que bastante bien. Creo que alcanzamos a defender bien. Hay que irnos con cuidado, con un poquito de calma. Él viene desde atrás. Yo también, por supuesto, que voy a salir desde atrás. A empezar a defender. Me va a tirar el mini P.E.K.K.A, estoy seguro. Uy, qué buen rocket, papá. Ya. Eso es torre. Hay que tratar de tirar la torre de la izquierda. Hay que tratar de tirar la torre de la izquierda. Ni modo. Hay que... ¡No! ¡Defendimos con uñas y dientes! ¡No! ¡Tiene el rocket! ¡Sí es cierto! ¡Ah! Todo por el moño, dice ahí. Bien jugado de parte de este güey. Yo sabía que le había dado bastante win condition. Bueno, vámonos con el golem. Esto va a ser rápido, vámonos rápido. Ahora sí, no. Yo me decidí a atacar porque, pues obviamente no iba. No iba a poder defender el mini P.E.K.K.A. con un mago, iba a gastar mis tropas. Y así me la jugué, ni modo. Así, ni todas se ganan ni todas se pierden. Vamos a ver. Con calma. A ver, ¿qué le parece? ¿Hay castigo o no hay castigo? ¿Hay castigo o no hay castigo? ¿Hay castigo o no hay castigo? ¡Ja, ja! ¡Esa bandida OP! ¡Esa bandida OP! Y chamacón, te acabas de gastar lo que no vas a tener en elixir para defender la ballesta. Chamacón, vamos a ponerle. ¡Quiero ver arder Troya! Vámonos, tranquilo, Felipe, si con tenis. ¡Pum! ¡Ah! Ahora sí me divierto con estos. Y
Ya nada más, vamos a defender. Ya, no me voy a preocupar. Vámonos tranquilo. Ya tendría que ser muy manco. Vamos a tirar. Uy, qué bueno. Hasta puertitos reales. Creo que es buena partida, bien jugada, bien jugada. Eso es todo, chinga. Venga, venga. Oigan, pero antes me hace falta cambiarlo de mis reacciones de mazos, güey. Consigue en la tienda. ¡Ah! Apenas compré una reacción, güey. ¡Ah! Me hace falta comprar más, güey. ¡Ah, chinga! O sea, no liberé todas las reacciones. Bueno, compré ahí, ¿no? Entonces, 379 más oro, más reacciones. ¿Y dónde compro otras reacciones, güey? No, güey. Yo quiero... No compré todas. ¿Dónde puedo elegir yo qué cuáles puedo comprar, güey? Achis. Achis, achis, los mariachis. Mazo de reacciones. Bueno, no sé, algo que alguien me explique cómo chingados hacerle para comprar las de, no, las de la princesa. O es de a suerte. 8 de 24, está bien, está agradable. Bueno, hasta ahí por el momento. Vamos a seguir, vamos a abrir aquí. 2000 de oro ya tenemos. Vamos a seguirlo jugando, chamacos. Qué emocionante. Agarrar el verdugo. Yo creo que la valquiria para no tener cartas tan caras. El bombardero. No, me va a ayudar más. Creo yo los esbirros. Los montapuerquitos. Que creo yo que es muy buena win condition. Hasta ahorita. Creo yo que sí, sí resulta, ¿eh? Sí, sí resulta tenerlos. Vamos a meter presión aquí nada más. No hay nada más que hacer. Se responde con un tronco. No hay problema. Vamos bien. Y nos responde con un Mega Esbirro. Ok, Mega Esbirro. Vamos a ponerle aquí un. Okay. Y creo que vamos a hacer que eso conecte. Creo que vamos a hacer que eso impacte. Creo. Uy, Esbirros OP. Chamacón. Creo que te has comido algo de daño. Ha gastado bastante. Creo yo le conviene más utilizar el rompemuros. Precisamente para mis puerquitos, güey. Pinches cabezazos, órale. Órale, güey. Órale. Sí, le conviene más. ¿Por qué? Porque... Qué bien. Y aquí vamos a tirar esto acá. Y vamos a reventar todo esto. Ah, papá, te tenemos controlado. ¡Pum! Verdugo me va a tener que ayudar a limpiar. Ah, qué bien estoy jugando, güey. Digo, no es por dármelas de muy, muy chido, pero ya vamos a meter nuestro combo. Ariete. Y... ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Lava la mitad! Porque no se la ha perdido. ¡Ah, qué bien! Me lo movió. Pero bueno, ya está. ¡Ese!
ariete, ese ariete. Aguas con el mega hechizo. Ya metimos bastante caña. Creo. Uy, esa cae. Uy, se quedó a 5, güey. Los montapuerquitos todavía van a llegar a impactar. ¡Pau, pau, 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 pau! Se acabó. Buena partida, bien jugado. Ok, hasta ahí vamos en 3. No sé si me voy a quedar un video bastante largo. Vamos a agarrar el tronco. Vamos a agarrar estas madres. El montapuerquitos. Y okay. No sé por qué chingados agarré el tornado, pero ya lo agarré. No sé, no entiendo cuál es mi mentalidad de elección, güey, pero ya lo agarré. Buena descarga. Buena descarga. Ok, ya. Aguas con los Larrys. Aguas con los Larrys. El bendito. Uy, qué bien. Bueno, bueno, buen rayo, la verdad. Y vamos a meter este aquí. Ok. Una descarga, un troncazo. Creo yo que no debe de tener para el Príncipe Oscuro. Que no tenga, no tiene. Y eso es torre, chamacos. Eso me la va a dejar. Eso es torre. Y aparte los bárbaros me van a quitar esa tumba. Qué bien, güey. Qué bien. Mira, voy a meter yo toda la carne al asador. Toda la fucking carne al asador. Vámonos con todo. Qué buen combo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué me encantó? Me encantó porque aparte de hacerlo gastar un montón de elixir, lo presiono y no lo dejo atacar, güey. Claro, si lo que hay que hacer es presionar, güey. Tenemos mucha porquería por ahí. Sigue dividiendo ahí tropas. Vamos a seguir haciendo es ciclar. Defensa. Troncazo. Y unos montapuerquitos. Una descarga que ya llega demasiado tarde. Esto revienta ahí. Esto lo podemos poner aquí así. Y ¡ah, chamacos! ¡Qué buena otra partida que ganamos! Vamos a ponerle la manita. Y ya llevamos 3. Ya llevamos 4. 3000 de oro. De hecho, ya podría mejorar yo mi Tesla. Nivel máximo. La verdad es que últimamente yo he andado así medio confundido con el meta, como que no se me da. 4200 es lo más que he llegado, me bajan, no he bajado, ahora sí que gracias a Dios no he bajado de las 4000,
pero no me siento cómodo con el meta actual. Voy a poner esta, este nomás aquí por a ver lo que pueda alcanzar a tanquear. ¿Qué tendrá? ¿Flechas? No tiene nada. No tiene prácticamente nada. Ah, sí tiene ya las flechas, güey. Pero yo le voy a meter presión. Yo no me quedo. Me quedo en cero de elixir. Meto presión. Yo creo que no debe tener. Ya se gastó un montón. Ya gastó un montón. Bien. Y yo voy a dejar que esos golpeen. Esos no me preocupan tanto. Lo que yo pueda ahorrar de elixir. Bien recibido. Ok. Vamos a volver a flipear las arqueras. Tiene las flechas. Hay que cuidarnos de las flechas. Yo también ya gasté un montón en defender a ese príncipe, la verdad. Las cosas como son. Sin embargo, no le quiero dar valor a sus flechas. Por lo mismo de que no le quiero dar valor, vamos a poner esto aquí así. Y tengo que tirar los electrocutadores ya. Claro, yo no le quería dar valor a las flechas porque esos me pueden comer. Finalmente. Computadores, uy, qué bien estos computadores, la verdad. Qué súper bien, güey. Ya tiró las flechas. Qué bueno. Pero estoy jugando bien, güey. No tienes, papá. No tienes, güey. No tienes, corazón de melón. No tienes, güey. Y es hora de meter a los montapuerquitos. Vamos, montapuerquitos. Vamos con todo, montapuerquitos. Vamos, montapuerquitos, chanchitos. Gorditos y bonitos, muchachos. Estamos a una de los chanchitos felices de ganar. Los chanchiros. Los chanchos. Los montapuerquitos felices. Felices y contentos, muchachos. ¡En bola! ¡Ay! No sé si me vaya a quedar un video larguísimo, chamacos. Larguísimo. Pero ya llevo 5. Vamos a jugar la última. Nos quedamos a mitad del desafío. Yo creo que estaría bien hasta ahí. Y vamos a agarrar la bandida, sobre todo porque los dash me matan. Ya no me tocaron los chanchitos. Yo quiero que me toquen los chanchitos. Los chanchitos, hasta con la torre infierno se ve que la atontan. Los chanchitos les vamos a poner. Bruce Lee contra Bruce Lee. ¡Ah! Sí me rió los chanchitos, güey. Vamos a salir con los chanchullos. ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, qué bien! Bueno, ya. Okay. ¡Uy! No, sí, ya le quité daño y todavía se regresa ese verdugo OP, güey. ¡Pum! Quítate al mago eléctrico de encima, güey, nada más. Ahí está, ya con eso. Yo me quedo con nada de elixir, güey. Me va a tirar el barril. Ah, no. Aguas.
¡Ah! ¡Qué bien defendí, güey! ¡Qué bien defendí! Uf. ¡Alguien me está viendo! Le hizo falta, no hay problema, ya ahí sí no hay que podamos hacer mucho. Le hizo falta al güey que, bueno, que pegara, mi torre a la izquierda le pegara al verdugo. ¡Ah, qué! Vamos a poner este, ¿ok? Vamos a poner este y vamos a poner este. ¡Venga, chanchidos! ¡Tiene su madre! ¡Venga, chanchidos! No la quiero perder. Yo Super Cell, no me quiero ir. Señor, qué fuerte le estoy jugando, güey. Señor Super Cell, no me quiero ir. No, los chanchidos. Venga, chanchidos. Vamos a meter defensas, güey. Este güey lo que quiere es contar el mayor número de tropas para... ¡Ah! ¡Dale, bandida! ¡Ya, güey! ¡Venga! ¡Vamos a matar todo! ¡Ahí está! Me voy a ir con bolas de fuego, güey. Él sabe que no le puede dar valor a mis bolas de fuego. Él lo sabe. ¡No! ¡No! ¡Ni modo, güey! No todas se ganan. No logré meter mi combo. Estamos a una de perder. No hay... ¿los Rascals o el P.E.K.K.A? Vamos a agarrar el P.E.K.K.A. Vamos a agarrar a estos, güey. Me voy a agarrar el mini P.E.K.K.A, güey. Y voy a agarrar el trono. Ni modo, chamacos, no todas se ganan. Pero estoy contento hasta el momento. La verdad, estoy bastante contento. Y vamos a quitarnos esas rascas de ahí atrás. Uy, yo creo que ya hemos... ¡Ah, qué buena bola de fuego! La bola de fuego. ¡Qué buena bola de...! Ya no le quiero meter más, la verdad. A ver, uy. Yo creo que si hubiera puesto la rabia, algo por ahí hubiéramos conseguido. ¡Ay, güey! ¡Mini P.E.K.K.A! ¡Venga, Mini P.E.K.K.A! ¡Ay, me metí un disque predic! ¡Venga! ¡Uno! ¡Uf!
Me estoy matando aquí, güey. Vámonos con calma. Ah, qué bien, porque... ¿Está? Mira. Esos güeyes no hicieron ni madres, güey. Ah, cabrón. Venga. Ay, güey. El que más me ha hecho daño es el mago. ¡No! Los Larrys, güey. Vamos a esperar a que revienten los Larrys. ¡Ah! ¡Qué bien la agarré, güey! ¡No! ¡El Rascal! ¡Ah! Buena partida, bien jugado. Y bueno, chamacos, la verdad es que llegamos hasta el número 5. Es lo que da mi manquedad. Muchas gracias a todos los que hayan visto el video. Veremos si hacemos el sorteo de una tarjeta Google Play de 100 pesos mexicanos para el día de mañana. Yo les estoy avisando más adelante. Y bueno, muy padre los emoticones. Y bueno, por 59 pesos me compré 4. Me gustaron. Es algo diferente que le da variedad al juego. Y los montapuerquitos están muy, muy buenos. Los puercos reales. La bola de hielo no la utilicé mucho. No me convence. Pero bueno, hasta aquí por el momento, chamacos. Les mando un saludote, disfruten la actualización, pasen a chido, me cuentan en los comentarios cómo les fue en el desafío, que yo no me pienso gastar 100 gemas más, ni modos, hasta ahí. Y alguien que me explique por qué me salió esta, güey. ¿Se desbloquea o ya viene desbloqueada para todos? O bueno, no sé, dice no encontrada. Vamos a ver esto, igual digo. Por ahí, nada. 42 rascals. Recompensa. Ahí está, vamos a abrir de una vez el cofre mágico. De una vez, ahí nos vamos a ver qué puede salir. Agradable. Está bien, está mal. Barro del velote. Y no hay legendaria. Triste realidad. Pero 8 cañones carreras sí hay. Ok, chamacos. Estamos aquí para tener todo vacío. Y listo, chamacones. Me despido de ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.